Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Mónaco. Continuamos con la temporada, estamos en la recta final, chicos. Fase decisiva de la Champions, la Liga y el factor emoción. El factor emoción en la Liga. Que esperemos que no nos afecte demasiado en el día de hoy. Tenemos ahora mismo 9 puntos de ventaja. Veníamos de tener 12, 14, no sé cuánto. Bueno, perdimos nuestro primer partido contra el Olympique de Lyon. ¿Pasó? Pasó, y lo que pasó, pasó. Hoy vamos a dejarnos de tonterías. El Lyon, pues el Lyon nos tocó los huevos, nos ganó el partido, pero es cuarto. Y nosotros somos primeros y tenemos 9 de ventaja. La idea es no perder estos 9 de ventaja. Al margen de esto, el Leipzig en la Champions, en los cuartos de final. Una eliminatoria, pues que ganar. Tenemos que ganar esa eliminatoria como sea. Y llegar a las semifinales, porque no nos ha tocado el rival más difícil. Y creo que podemos hacerlo. Creo que sin demasiados problemas. Vamos al primer partido de hoy. Será contra el Girondins de Burdeos. Y a ver, porque está el Girondins y después está la Champions. Así que estando el Girondins y estando la Champions, que así que hay que hacer algunos cambios, ¿no? Hay que hacer aquí algunos cambios de, oye, si Diaby tiene que descansar porque viene lo que viene, Diaby descansa. Diaby descansa. Si Gerard tiene que descansar porque viene lo que viene, Gerard descansa. Si incluso De Vrij, 81 de resistencia, tiene que descansar, pues no va a descansar, va a jugar. No, va a jugar. Bueno, Boadu, Doku, entra también Simon Kjær. En la defensa, chicos, Girondins de Burdeos, Mónaco. Por favor, el factor emoción ese, que se vaya ya relajando un poco. Vale, que se vaya relajando un poco. Bueno. Este equipo vuela. Nah, ni factor emoción ni mierdas, tío. Nadie nos va a parar, esta liga es nuestra, Quedan 8 jornadas y esta liga va a ser nuestra. 2 de Richarlison, 1 de Carlos Soler, otro de Diñe y uno último de Pedro González. 1-5, toma ya. 1-5 y al carrer. Madre mía, ¿cómo estamos, no? Joder. Nada, ni factor emoción ni mierdas. Este equipo arrasa. Y vamos directos a por la liga. Que veremos. No sé cómo habrá quedado Paris Saint-Germain, pero ya quedan 8 partidos. Como mínimo tengo esos 9 de ventaja, que son 3 partidos. Es decir, con 5 victorias seremos campeones. Independientemente de lo que haga el Paris Saint-Germain. Puede que incluso antes, si el Paris Saint-Germain no gana todos sus partidos. Y ahora. Merci. Nous allons pouvoir commencer cette séance de. Esto está preguntando aquí esta periodista en francés. Teniendo en cuenta que el RB dice que es un equipo de nivel similar, ¿cómo abordaréis el partido de esta ronda de los cuartos de final? Pues no creo que sea de un nivel similar. Para empezar, creo que son mejores. ¿Posibilidades de que gane el encuentro el Leipzig? Sí, a ver, claro, es fútbol, claro, pueden ganar. ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Sí, podremos mantener el ritmo. Sí, podremos mantener el ritmo y sí podremos llegar a semifinales de la Champions. O al menos eso espero. Vamos al partido de ida, chicos. Simulación visual, por supuesto. Y veremos las mejores acciones del partido. De Vrij se lo pierde por sanción. No recordaba yo esto. No recordaba yo este detalle. Un detalle interesante, sin duda. Vale, pues se cae De Vrij. Se cae De Vrij. Jugará Kjær. Claro, es que si llevas a verlo, Kjær no juega antes. Iba a saber lo que era el mejor antes, pero bueno. Ya es lo que hay. Quítame, ¿qué hace el Capitán Carlos Soler, tío? Capitán Gerard. Kjær jugará a la defensa en lugar de Stefan De Vrij. Se pierde este partido de ida por sanción. Para la vuelta ya estará el inglés, De Vrij. Y sí, estará el inglés, claro, por supuesto también. Pero bueno, lo importante es que estará Stefan De Vrij. El Leipzig, bueno, pues tiene cositas. Mira, tiene a Odriozola por ahí. Tiene a Daniel Olmo, que es André Silva, que es Nkunku. Bueno, tiene cositas. El Leipzig tiene cositas. Pero creo que nuestras cositas, nuestros jugadores, son mejores. Y que ganaremos este partido. Tenemos el partido de ida en casa. Irnos con un resultado favorable. Estaría bien para la vuelta. ¡Vamos! El centro de Pedro González en este contraataque. Y el gol de Diaby. Vamos, que está buena. Claro que sí, esta jugada de derecha a izquierda. Gerard se la ha regalado a Carlos Soler. 2-0. Bien, no ha sido una grandísima primera parte, pero estamos ganando 2-0. Así que creo que tampoco se le puede pedir mucho más al equipo. Recordemos la eliminatoria anterior, ¿no? Donde ganamos tan solo por un gol al Nápoles en todo el partido, teniendo ellos un jugador menos. Ya tener un 2-0 ahora creo que es un resultado realmente positivo.
Bueno, pues es la primera jugada de la segunda parte. Y el Leipzig ha marcado. Marcado André Silva. Muy bien. ¡Vamos! Esa pared de Diaby con Gerard. Pensaba que se había equivocado Gerard, que Gerard tendría que haber tirado. No, no. La devuelta de Diaby ha salido bien. ¡Uy! ¡Uy! La jugadita entre Gerard va a 2, 4 a 1. ¡Oh, qué jugada de Renato Sánchez! Se la ha dado a Boadu. 5 a 1 en la última jugada del partido. Madre de Dios, la que se ha llevado al Leipzig. Se han ido calentitos para casa, ¿eh? Calentitos para casa. Dos oportunidades ellos, un gol. Nunca falla. Pero nosotros hemos marcado 5. Dos de Diaby, uno de Carlos Soler, otro de Gerard Moreno y otro de Myron Boadu, que ha entrado al campo y ha fabricado dos goles. Uno marcado, otro asistido a Gerard. Ah, increíble, increíble. 5-1, tío. Goleando en la Champions en los cuartos de final y con un pie en semis. Con un pie en semifinales. Qué bien pinta, qué bien pinta. El PSG se deja a puntos y está a 11. Qué bien pinta todo, chicos. Qué bien pinta todo, de verdad. Qué bien pinta todo. No sé la Champions, ¿quién nos puede echar? Pero de momento, prácticamente estamos en semifinales. Así que eso es realmente positivo. Ahora vamos a enfrentarnos a esta Stade Reims justo después. Partido de vuelta contra Leipzig, así que igual hay que mirar alguna cosita. Lo primero, espérate, quítamelo de sanción, que ya De Brige está disponible. Vale, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Todos 100, todos 100. Todos 100, todos 100, a ver, ¿qué os digo? Pues todos 100. Todos 100, casi que para adelante, ¿no? Para adelante, ¿no? Me voy a poner aquí a ver. Por ejemplo. Es que a día de hoy a Gerard lo tengo que quitar, tío. O no realmente, porque si en el partido de vuelta. Obvio, más bien poco. Me juego más bien poco en el partido de vuelta, ¿eh? Casi que voy a dejar estos, ¿eh? Casi que si tengo que cambiar, cambio en el siguiente. Ah, no, cambio en el siguiente. Si tengo que cambiar, cambio en el siguiente que no me juego nada. ¿Está de Reims, Mónaco? Vamos a por otra victoria más, una que nos permita seguir con esos 11. No, 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 no. Factor emoción. La emoción que quiere darle el juego a esta liga. No tiene emoción esta liga, por favor. ¿Por qué esté tan blanco? ¿Qué pasa? Emoción, por favor. Han tenido una oportunidad de gol y nosotros 6. Han tenido una oportunidad de gol y nosotros 6. Es 18º el Stade Reims. Está peleando el descenso. La emoción que el juego quiere darle a una liga que no tiene emoción. Que el PSG se deja 2 puntos. Automáticamente yo la siguiente jornada me dejo 2 puntos. ¡Ay! EA Sports. It's the game. No voy a aceptar el cargo de Nueva Zelanda, lo siento mucho. No tengo ningún jugador neozelandés. El Reims se le sube las barbas al Mónaco. No, se me sube las barbas el juego. El FIFA se me sube las barbas, no el Stade Reims. No el Stade Reims. Porque llega a ser el Stade Reims y habría pasado lo mismo. Llega a ser el Nice y habría pasado lo mismo. Llega a ser el Saint-Étienne y habría pasado lo mismo. No es el Reims se me sube la palma. No, 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 no mientas. No engañes. El relato, el relato. El relato que tanto le gusta vender a los culés. No, 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 no nos engañes. No engañáis a nadie, ¿eh? No engañáis a nadie. No engañáis a nadie. La prensa no engaña a nadie. A mí por lo menos no me engaña, ¿eh? No es el Stade Reims. No, no, es el FIFA. Es el juego. En fin, Leipzig Mónaco, chicos. Que, bueno, vamos a cambiar a alguien, ¿no? Supongo. O no, o sí, o qué. ¿Por qué me sigue poniendo la de sanción, tío? Quítamela de aquí. Vale, gracias. Vale, gracias. Calendario, ¿qué pasa? Pues pasa que tenemos el Leipzig, Estrasburgo, Lille, Auxerre. Y creo que aquí la semana del 25-26 creo que sería semifinales. Creo. Sí, yo diría que sí. Y 2-3 sería el partido de vuelta. Vale, hay 3 días hasta el Estrasburgo, hay descanso por ahí de por medio. Pero no sé, igual quitaría a alguien, ¿no? No sé. A ver. Físicamente parece. Parece que el equipo ha llegado en perfectas condiciones, vaya. El equipo ha llegado en perfectas condiciones al partido. ¿Tiro para adelante? Pues sí, pues mira, pues te digo una cosa, pues sí, pues tiro para adelante. Pues tiro para adelante, ¿por qué? Porque en total, esto de los empates y las cosas raras en simulación rápida van a pasar con titulares, con suplentes, con reservas, va a pasar con cualquier jugador, entonces. Es tontería.
Vamos al partido de vuelta, que se lo pasen bien aquí estos jugadores, que sigan sumando estadísticas en la Champions. Oye, igual alguno se cuela ahí en el pichichi. Y a disfrutar, oye, Leipzig Mónaco, después del 5-1 de la ida. Pues muy bien, estaba yo aquí limpiando mis gafas mientras veía el partido. Bueno, no han sido capaces de quitarle el balón. Y vuelvo a marcar a Andrés Silva. Andrés Silva, eres un poquito pesado. Bueno, pues nada, pues contraataque letal. Diaby con Gerard, Gerard con Carlos Soler. Y Carlos Soler que vuelve a marcar a la Champions. La ley del ex. La ley del ex. Estaba tardando. Uy. ¡No puede ser lo que ha fallado! Bueno, hay que decir que el marcador es injusto. Hay que decir que el marcador es injusto. Estamos perdiendo contra el Leipzig, no deberíamos estar perdiendo. Pero bueno, así está de momento el partido. Es un equipo que ataca bien, es una pena que se haya encontrado con nosotros, porque es un equipo que juega realmente bien. Lo que pasa es que nosotros jugamos mejor. ¡Uy, Boadu, lo que ha hecho, por favor! ¡Cómo ha controlado ese balón! ¡Le ha dado pausa, esperado! La llegada de Carlos Soler, que empata el partido. No vamos a perder, joder. ¡Madre mía! ¡Carlos Soler! ¡Hat-trick! 2-3. ¿Quién iba a decirlo? Nos hemos ido perdiendo el descanso en un partido. Que no será absolutamente igual, porque habíamos ganado 5-1 la ida. Pero es que Carlos Soler ha dicho, no, 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 que vamos a ganar esto. Que vamos a ganar esto y ha hecho dos goles más y para adelante. Y ha tenido incluso para hacer un cuarto, ¿eh? Ha tenido incluso para hacer un cuarto y habría sido eso un escándalo absoluto. Pero, joder, ¿qué equipo nuestro, ¿no? En un partido que no importaba, que íbamos perdiendo al descanso y que hubiese dado igual perder 2-1. Cogen y remontan en la segunda parte, tío. Nos ponemos 2-3, hat-trick de Carlos Soler. Qué bien, tío. Qué bien, joder. Qué bien. Qué bien, joder. Qué bien. Como bien, es que el Atlético se haya cargado al Barça. O no, bueno, no sé si es bien o mal, ¿eh? No sé a quién habría preferido como posible rival. Ha pasado el Bayern, que se ha cargado a la Juve. La Juve había ganado la ida, una pena. Y el City se ha cargado a Liverpool. City, Bayern y Atlético de Madrid. Y nosotros con el Mónaco. No pintamos nada, pero estamos ahí. No pintamos absolutamente nada, pero estamos ahí. Estamos ahí. Y también estamos a 12 del Paris Saint-Germain. Pues no sé por qué estamos a 12 del Paris Saint-Germain. ¿Ha perdido el Paris Saint-Germain? Es decir, pierde el Paris Saint-Germain 2 puntos. El juego me hace perder a mí 2 puntos. Pero Paris Saint-Germain además pierde. Entonces, no es que yo haya perdido 2 puntos, sino que le he metido un punto más de ventaja. Joder. Pues vale. Pues vale, pues vale, pues vale. 12 de ventaja. Quedan 21 en juego. Pinta bien, pinta muy bien, chicos, pinta muy bien. Pero esto no ha acabado todavía. Hay que pegar ese sprint final. De hecho, quedan... A mí me quedan 21 puntos en juego. Puedo llegar a 100 puntos, ¿eh? Tendríamos que hacer un pleno, pero puedo llegar a 100 puntos. Y tenemos rival, y es el Atlético de Madrid. Sinceramente, creo que es el peor de los tres. Sinceramente. Puede ser que el Atlético me meta 7 goles, pero a mí me parece el peor de los tres. Bayern, City y Atlético de Madrid. Yo, si tuviese que elegir, elegiría como rival al Atlético de Madrid. Es así. ¿Que puede ser que ahora por ser tan bocazas venga y me metan 7? Pues puede ser, pero... El que diga que elegiría al Bayern o al City estaría mintiendo. Tú, ¿qué estás diciendo ahora mismo en los comentarios? Yo elegiría al City, estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás mintiendo. ¿Elegirías al Atlético de Madrid? Todos elegiríamos al Atlético de Madrid. Bueno. Estrasburgo, Lille, Auxerre. A ver, porque ya aquí sí tenemos un poquito de cansancio. Hay que ir tocando un poquito el equipo. Por ejemplo, Richarlison está 93. Bamba, a jugar un rato. 97, 99, eso está también más o menos. Lenglet 90, por ejemplo, pues Kjær al campo. Digne 94, venga, 94 también te voy a quitar. Vamos a poner a Kai Enrique, 100, 97, 100, 100, 100, todo bien. El resto están todos bien. Pues para adelante. Para adelante, señores y señores, vamos a enfrentarnos al Estrasburgo. Por favor, sin tonterías. Por favor, solo pido una cosa, tío. Sin tonterías, sin tonterías. Vale, gracias. ¿Ves? Sin tonterías, 2-0, Boadu. Qué bueno es Boadu. Qué poco juega para lo bueno que es. Qué poco juega para lo bueno que es. Cómo ha salido en el partido de ida y ha hecho dos goles. Cómo ha salido
en el partido de vuelta y le ha regalado un gol a Carlos Soler. Es muy bueno. Es muy bueno. Lo digo poco. Boadu es muy bueno. Lo digo poco. Bueno, Cayo Enrique, después de 3.000 años más tarde, ¿no? Como el meme este de Bob Esponja, pues 3.000 años más tarde. Sí, eso. Por fin el lateral otra vez, tío. No sé. Se le cambió un día de carrilero y no quería volver el tío a ser lateral. No sé. Se quería quedar ya de carrilero toda su carrera. Pero no. Algún día tenías que volver a ser lateral izquierdo porque es la posición en la que juegas, hijo. Partido contra el Lille. El Lille iba a mirar si el Lille es. El Lille no está en Europa ni de coña. Si el Lille está. El Lille se tiene que preocupar por no descender. Vale, quedan 6 partidos. 18 puntos en juego. 12 de ventaja, chicos. Tic-tac, eh. Tic-tac la Liga, Tic-tac la Liga. ¿Y contra Lille qué? Contra Lille no va a haber rotaciones nada a mí, Por mucho que estén en descenso, aquí no va a haber rotaciones. Están todos bien. ¡P'alante! ¡Lille, Mónaco! ¡Vamos! ¡Claro que ganamos! Y se tienen que preocupar más del descenso que de otra cosa. Richarlison, Pedro González y Gerard, que ha fallado un penalti, creo que es eso. Pues nada, pues muy bien, pues mira, ha fallado un penalti, pero hemos ganado el partido, 0-2, otra victoria. Y ahora quedan 15 puntos. Y yo tengo 12 de ventaja, chicos, podemos ser campeones contra el Auxerre. Ojo, 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 porque muchos me preguntaban, ¿cuál era el objetivo de la serie? El objetivo de la serie era vencer al Club Estado, vencer al Paris Saint-Germain. Lo hemos hecho esta temporada en Liga 2 veces y estamos ahora mismo a 3 puntos de quitarles el título de Liga. Chicos, Auxerre Mónaco puede ser el partido definitivo. El partido con el que consigamos el gran objetivo de esta serie. Que no es, no era más, ni más ni menos, que quitarle la Liga al Paris Saint-Germain. A puntito de acabar la temporada y está claro que tu equipo ha perdido terreno en la lucha por el título. Pero tío, pero yo pensaba que me ibas a preguntar si soy campeón. No estás gilipollez, ¿qué estás hablando? ¿De qué por...? ¿Qué mal están hechas las ruedas de prensa, de verdad? ¿Qué mal están hechas, tío? ¿Cómo que he perdido terreno? Si estoy a un partido de ser campeón, ¿de qué me estáis hablando, tío? No sé de qué me están hablando. No sé de qué me están hablando. ¿Ahora mismo tu equipo subestima a los rivales? No, 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 no. No, no hay que subestimar a los rivales. Que nos pegamos la hostia. Chicos, Auxerre Mónaco. Sin tonterías. Sin tonterías. EA Sports, si puede ser. Auxerre Mónaco. Es que nos hace campeones. No sé si... Es que yo creo que sí, ¿no? A ver, depende. La Liga Española sería campeón porque va por el colaborador particular. No sé si aquí va por el particular o por el general. Si va por el particular, soy campeón. Ganando al Auxerre. Si va por el general, no soy campeón matemáticamente, pero vamos. Estaría a un punto. Estaría a un punto o aquel Paris Saint-Germain me recorte 20 goles. Y yo pierda los 4 partidos que quedan y ellos ganen. No. No. Vale, para este último partido. Para este último partido, lamentablemente van a venir bastantes cambios. Puede que incluso no ganemos. Pero claro, teniendo al Atlético de Madrid después, yo no me voy a poner aquí a hacer tonterías. Por mucho que sea el partido que puede decidir el título, quedan otros 4. Quedan otros 4. Quedan otros 4 y la prioridad es lo que viene ahora en la Champions. Por supuesto, vaya, no, eso no entra a debate siquiera. Voy a cambiarlos a todos, Me da a mí que voy a cambiarlos a todos. ¿Diaby no está a tope? Vale, no está a tope. Sí está a tope, pero pasa que no tiene buena resistencia. Pues mira, pues creo que el único que se va a quedar es Renato Sánchez, la verdad. Mira, es que para dejar a Renato Sánchez solo... Pues no, pues no, pues no lo pongo. Para dejar solo a uno ni lo pongo. Vamos a poner a Matazo también ahí. Y nada, chicos, juega el 11 suplente. He empezado aquí a cambiar jugadores, tío, y es que al final... Entre los que estaban cansados y los que tienen mala resistencia, y si juegan ahora no vayan a llegar bien contra el Atlético, pues los he quitado a todos. Auxerre Mónaco con los suplentes para ganar la Liga. Y chicos, y nada. Si no hay nada extraño, somos campeones. Somos campeones de la Liga. Hemos ganado la Liga al Paris Saint-Germain. Y al Carrer. Y al Carrer. Bamba, Boadu y Bamba. Claro que sí, Bamba. Otro que ha jugado poco, pero... Este más merecido, el que haya jugado poco, Boaduno. Chicos, somos campeones. Somos campeones, dame noticias, dame noticias. ¿Soy campeón o no soy campeón? Liga, ¿soy campeón o qué?
El Mónaco continúa su carrera por el título. ¿Cómo que su carrera por el título? Pero soy campeón. Mónaco vuelve a ganar a la USER. Pues no sé si soy campeón, tío. Pues nada, nos vamos a quedar con la duda de si soy campeón o no. Bueno, el inglés cambia medio centro defensivo. Muy bien, sí, bueno, esto no es. No voy a cambiar al inglés a centrocampista, simplemente es para subirle la filigrana. Si tú quién eres. Guillermo Jiménez, de defensa central a medio centro. Anda, pues mira, pues sí que era medio centro este jugador, ¿eh? Va a resultar que sí, que era medio centro y no central. Vale. No sé, avanzo un par de días. Soy campeón, no soy campeón. No me vais a decir nada porque va por el general, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que esto va por el general y que todavía no soy campeón. Por cierto, he llegado más lejos en la Champions que el Paris Saint-Germain. Soy el equipo francés que más lejos ha llegado en la máxima competición europea. Yo creo que esto ya se puede considerar como una superación al Paris Saint-Germain. Pero vamos, en todos sentidos, ¿no? Les hemos ganado la Liga, les hemos ganado los dos partidos de Liga y hemos llegado más lejos en la Champions. Yo creo que no hay mucho debate, no hay mucho debate. Hemos superado al Paris Saint-Germain. Parecía algo muy difícil. Esa ha sido la última. Parecía que en dos temporadas iba a ser imposible, que no iba a dar tiempo en tan poco tiempo. Pero aquí estamos. Aquí estamos, estamos en mayo. Todavía no, bueno, abril de 2023. Y hemos ganado al Paris Saint-Germain los dos partidos de Liga. Les hemos ganado ya la Liga. Y además hemos hecho una mejor Champions que ellos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y con esta realidad, chicos, hoy, en este partido, nos vamos a jugar el pase a la final de la Champions. Todavía, primer partido. Ahí está. Pero ya vamos a empezar a jugarnos el pase a la final de la UEFA Champions League. Mira, yo si nos metemos en la final de la Champions con el Mónaco, no sé qué hago, No sé qué hago. El Atlético, bueno, vemos ahí. Oblak, Stones, Jiménez, Neuwen Pérez, Héctor Herrera, Llorente, Coque, Saúl, Carrasco, Suárez y Joao Félix. Un 11 muy reconocible. Quizá en defensa un poco más sorprendente. Pero por lo demás, un gran equipo del Atlético al que vamos a enfrentarnos y al que vamos a intentar ganar, ¿por qué no? En el Metropolitano. ¡Gol! ¡Gol de Richarlison! ¡Ojo esa jugada entre Gerard, entre Pedro González y Richarlison! ¿Sabía que le paraba Black fácil? Y no, ha sido gol. No me lo puedo creer, ¡qué asco de gol, tío! ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Qué suerte he tenido, tío! Tira de cualquier forma, Asenjo que la saca fácil. Y Suárez que marca de rebote porque se encuentra el balón solo. Empate a uno, me voy jodido con el gol que ha marcado el Atlético porque ha sido una mierda. Las dos oportunidades de gol han sido el tiro de Carrasco y el posterior rebote de Suárez. Ya está. Ya está. Vamos a la segunda parte. ¡Uy! ¡Oblak! ¡Vamos! ¡El centro! Al punto de penalti, Gerard Moreno, que la caza. Con tres centrales, el Atlético da igual. Marca Gerard 1-2. ¡No me lo puedo creer! ¡No! Tío, qué robo, qué robo, de verdad, qué robo. No están haciendo nada en el partido, de verdad, están haciendo nada en el partido. Me ha marcado un gol de mierda de rebote y ahora le hacen un penalti, tío. Y ahora un penalti, tío. Qué asco, tío, qué robo, tío. Tiempo de descuento, es la última. Viene Carlos Soler, vamos a ver qué intenta, Carlos. Carlos en la frontal, Carlos tiene que darla ya, juega, intenta jugar con Niño, no ha llegado al balón. La saca el Atlético, qué suerte han tenido. Robo, chicos. Robo al Mónaco. Me voy de este partido esposado. No ha hecho nada. Tres oportunidades de gol. Dos para generar el primer gol, que ha sido de rebote. Una suerte increíble con un balón que le ha quedado, con el portero vencido. Y otro de penalti. Que habría que ver el penalti, habría que ver el penalti. Robo al Mónaco. Robo al Mónaco, chicos. Escándalo en el Metropolitano. Y queda la vuelta en el Estadio Luis II. Y en el siguiente episodio. Chicos, menudo final de temporada nos espera. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima final de la segunda temporada del modo carrera con el Mónaco. Preparamos. Game over.